Debía. que vive en Estados Unidos. Sí. Es una arpista, pero de concierto, ¿no? Ah, no, ella es, no, no, es sí, arpista, es esta misma arpista. Vallenatos. Miguel Ángel Martín, ah, no, este es el de Silvio Villalba. Ah, sí. Entonces tiene muchas memorias. Tanto. Vamos pasando así. Uy, porque esto es extenso, maestro. Nunca vamos a acabar en eso. Uy. Entonces nunca. Uy, mire, todo eso. Entonces tiene memorias también fotográficas. Sí. Escalona, no. Mejor dicho, ¿cuántos años de música no habrá acá? Cuando presenté Para. el libro allá en con familiar en Barranquilla. Aquí con Plinio Guzmán, Sí, con claro. Yeras Puga. Ah, ese era el esposo de Sí, Matilde. Matilde Díaz, sí. Bueno, sin duda Matilde Díaz, yo creo que fue la mejor cantante Cuando que tuvimos. todavía Gloria Gloria admiraba Díaz. mucho a Sí, su padrino, después lo sí. acusó de ladrón, Ah, caray, bueno. que se había robado unas joyas En fin. con César Pagano, con Rogelio Delgado. Sí. Qué Es una historia, ¿no? entrevista que me hicieron, me hizo la televisión aquí en la casa. A su música. Este señor vive Alfredo todavía. de la Espriella. Él vive. Sí, debe estar en los 100 años ya. Yo creo, sí. Este es el que mayor, que mucho grabó con Ah, este fue Crescencio Crescencio Camacho. Camacho. Excelente ese tipo, Uf, excelentísimo. cantante. Cristancho, Sí, Francisco Francisco Cristancho, papá. Cristancho, sí. No el que murió, este es el papá. Bueno. Con Claudia de Colombia. Esto fue que ellas le hicieron un homenaje a Matilde Díaz con motivo de sus 50 años. Ay, qué Entonces bien. Matilde le pidió a ¿cómo se llama ella? La esposa de Roberto, que es española. Y entonces me permitieron estar yo allá. Qué bien, hombre. De la misma foto ya. Que Vicky. Claudia le grabó, bueno, grabó Te Busco, Sí, entonces. Vicky. Ajá. Este es Leandro, no. Leandro, no, ese es de cumbia de San Sí, Jacinto. aquí dice Andrés Andrés Landeros. Landeros, sí. Una cantante ahí del conjunto cubano de la Sonora Caney. Sí. Asodiscol, todo eso. Sí. Aquí está tu amigo Israel Ordóñez. Ah, pues me llamó ayer. ¿Qué te dijo? No, pues como va a haber festival de vallenato al parque este año, Sí. entonces se quiere presentar. Pero a él se le murió la esposa, ¿no? Sí, pero él estaba separado, pero sí, Entonces la esposa que se murió, sí, fue sí, la yo por mamá eso de la hija. le contaba yo a Rosnier eso, Sí. que no me parecía que era verdaderamente la con quien está viviendo, porque Sí. yo con él No, viajo todos pero. los días de la celebración. Cuando me conozco con Renato Capriles, pero ya por De los referencia. melódicos. Camargo, médico, ya murió, autor del Ah, libro El claro. Manicero. Sí, sí, Y sí. el otro se llamaba ¿qué? Oración Caribe, no, Caribe Soy. Juancho Esquivel. Sí. Adolfo Pacheco. Adolfo Pacheco. No. De un grupo Es cubano una allá en cosa Matanza. de nunca acabar. No, maestro, aquí nos quedaríamos un siglo Presentando en Radio Progreso, en Cuba. en Cuba. Un cantante del Aragón. Locutoras de Radio Progreso. Sí. Aquí con Buitreguito. Sí, no, 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 no. Cuba, suficiente. Uy, tendríamos que hacer muchísimos programas para ver Un la. sobrino de Matamoros, del tío Matamoros. Es bisnieto de él. Ah, bisnieto. Bisnieto, sí. Vale, Entonces, vale. sí. Entonces,
No, maestro, yo creo que ya ahí con eso es. Ah, este fue el que cantó Sí. cubano, Chucho, este. ¿qué? No. Maestro José, por favor, cuéntenos, usted tiene colección de textos, libros, Sí. de música. Sí. ¿Qué tiene aquí? Esto que está aquí en la parte izquierda Sí. se trata de historia, filosofía, literatura, geografía, etcétera. Esto es completamente música, ¿no? Puede ser música popular de la costa, puede ser inclusive hasta música clásica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, separado lo que escrito por el maestro Cristóbal Díaz Ayala. Todo esto lo escribió él. Aquí son de la. Esta parte, esta de acá, es de la Sonora Matancera, ¿no? Es decir, esta parte de acá está refiriéndose Muy trago. a Buitrago, ¿sí? Buitrago y Y música vallenato, vallenata, sí, sí. eso veo, sí. Bueno. Increíble, ¿no? Bueno, aquí dice llanero, ¿no? Sí, también llanero. Llanero. Aquí hay de todo. Bueno, vallenato. Aquí veo música clásica, Sí, cómo no. Debussy. Está Debussy, Sí. está Manuel de Falla. Oiga, ¿usted conoció a este señor? Jaime Camargo, Franco. Que ahí Ese te era lo un mostré. familiar de. Sí, yo lo vi, Reunió sí. 500 Yo te lo mostré. Paniceros. Sí, y hace días vi que lo iban a rescatar todo su. Él ya falleció, ¿no? Claro, Él era sí. aquí médico, ¿verdad? Sí, Pero médico. escribió cosas Claro, él interesantes. escribió El Manicero y Sí. escribió Caribe Soy. Sí, eso sí. Bueno, Antioquia Y todo bailaba así, esto es todo lo esto, que Alberto Burgos. escribió Alberto Burgos, Sí, todo eso. música paisa, parrandera, sí. Aquí está Celia Cruz. Sí. Hay tres editoriales de Celia Cruz. Sí. Aquí está esta otra y esta fue la última que salió. Sí, azúcar, sí. Bueno, como que usted no se ha leído una historia de la música, bueno, aquí tiene. Entonces usted ha disfrutado de mucha literatura Así es. sonora, matancera. Fuera de esto, por ejemplo, todas estas revistas. Bueno, entonces esto está. Ah, las revistas Melómanos Ahí colaboré y la. Sí, en en varias, varias sí. Y lo publicaciones. mismo en la del Caribe, la que hay allá, la que La publica. lira, La la lira. Lira, sí. Bueno, entonces aquí podemos ver, amigos. Esto ya, esto con el tiempo, esto será el Museo Portacio, pues, de la música. Los hermanos Portacio algún día tendrán que, bueno, van a dejar un gran legado, los cuatro, porque los cuatro. Pero Vamos. mejor es Gilio. Sí. Maestro José, usted también tiene aquí discos compactos Sí. digitales. ¿De qué artistas tiene aquí, a qué Mira, no es agrupaciones? sino, por ejemplo, leer aquí. Por ejemplo, dice romántica. Aquí dice llanera, colombiana, romántica. 100 años de joyas musicales. Daniel Santos. Aquí tenemos Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. Fiestón Tropical, Corraleros. Los 14 cañonazos. Aquí tenemos los Bío Caracas Boy. Música venezolana, Buitrago, Vallenato. Aquí tenemos Porros, Cumbias, Rufo Garrido, su orquesta. Y todo abajo, pues, música cubana. Oiga, pero usted es de los pocos, bueno, no sé, yo de pronto me equivoqué, pero usted es muy organizado con su música, sus libros. Aquí Esto tenemos es una tarea, los long play. ¿cómo hace? Este formato es long play, Un larga play duración. de 12 pulgadas. ¿Eh? ¿Y de qué tipo de Aquí, música es por esto? ejemplo, música colombiana, música de la costa, especialmente todo esto primero es música colombiana y música de la costa andina, ¿no? La llanera es allá, ahorita te la muestro. Uy, Y aquí abajo, pues está revuelto, poco de música colombiana, sino música norteamericana, puertorriqueña, mexicana, algo bueno, así. yo le voy a hacer una pregunta, pero dígame con honestidad. ¿Usted ha escuchado esta música en su vida? Claro, ¿Ah? claro, 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 sí. ¿Sí? Claro que sí, Aunque cómo viene no. Claro que todos sí. nosotros. Sí, todo, 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 todo. Sí, yo que tenga, por Oh. ejemplo, ahí un long play que no haya escuchado, no, yo el long play lo he escuchado. ¿Sí? Sí, al Ah. comprarlo, al Sí, comprarlo, cuando lo compré, me ah. ha tocado Sí, aunque hacer sea una sola vez. Sí, yo no he Ah. dejado de ver. Y Sí, cuando tengo sí, un disco que no que está con celofán, es sí. porque ya yo lo he oído, sino que lo tengo ahí para cualquier regalo de Bueno, pronto. sí. Bueno, y me decía, ah, ¿allá también tiene? No puede ser. Aquí tengo, por ejemplo, los long play que
que se llaman de 4x4. Ah, 4x4, que fue el que vimos allá. Que es, o sea, antecedió al long play. Vergara, sí, yo Vergara. Uy, carajo. Y esos que ves en bolsa son discos de 78. No. Es. Estos son de 78. No. Este es long play de 4x4. Ah, por eso. Uy, miren esas joyas. Pero eso que está en bolsas. Sí. Esos son discos de 78. En diferentes marcas, Fuentes, Codiscos, Sonolux. Bueno, amigos, aquí bueno. Estamos viendo que esto será como para un museo, porque estas son joyas, rarezas. Y aquí tiene también... Esto es música clásica. Como 100 discos de Salvat. Ah, sí, música sí, clásica. Sí, sí. Y unos 50 más de música clásica. Casi todo esto es de música clásica. Sí, sí. Acá es música llanera. Todo esto es música llanera y música venezolana. Oye, ¿usted por qué barranquillero y salieron llaneros? él fue el primero que impulsó allá a grupos de... ¿Usted fue de los primeros que impulsó en Barranquilla? ¿Con qué grupo? Conocí el primer grupo de música llanera, lo conocí trabajando en La Voz de la Patria. Estaban presentándose y creía que estaba tocando un disco, no, era el conjunto. Esto lo hizo Miriam. Ajá. Esto es el diseño de ella. Todo esto, esto también es diseño de ella. Todo el mueble. Sí, mire, acá tienen hasta cassettes. Tengo, por ejemplo, este que hace años que no se utiliza, que es el Betamax. Ah, ese es el Betamax. Ese Betamax te pasa aquí a VH. Al VH. ¿Qué? Todavía conserva. Sí. O vea. Maestro José, bueno, estamos en otro cuarto. ¿Usted qué colecciona? ¿Qué almacena aquí? Todo esto son cassettes. En estos cassettes hay música copiada de discos, hay música en vivo, hay conferencias, todo, pero todo está relacionado con la música, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, todas estas... Perdóneme, estos son cassettes de cinta. Vamos a sacar uno para que los amigos nos vean. Miren, amigos, estos son cassettes que utilizamos en los años 80, 90. Sí. Que, pues, todavía pues hay personas que tienen... Claro. Pero con un deck tienen que hacer eso. Exactamente. Entonces usted todavía mantiene... Pero eso ya se pasa digital, sí. ¿Cierto? Pues, para... Sí, sí. Y tiene acá también almacenado... ¿Qué es esto? Estos son long plays. Esto también, todo esto, bueno. Como te contaba, fue lo hizo Miriam. ¿Sí? Todo esto. De la Sonora Matancera. Uy, long play de la Sonora Matancera. 20 long play de la Sonora Matancera hecha por Fuentes. ¿No? No. Entonces aquí tenemos Daniel Santos, Bienvenido Granda. Uh-huh. Aquí tenemos Folklore. Aquí tenemos Pedro Infante, Pacho Galán. Billos, no. Música antillana, todo esto. Esto también lo ha hecho Miriam. Que están bandas. Oiga, entonces usted, aquí hay años, ¿cuántos años calcula usted que tiene toda esta colección de más de lo que tiene. Prácticamente 40, 50 años? Sí, vamos a celebrar 50 años de esta casa este año. Ah. O sea, desde que se pasaron aquí 50 años de colección. Sí, estos son trípticos, o sea... ¿Qué es eso? Long play, CDs. Tres, de tres, ¿no? Tres discos. Ah, sí. De tres. Sí. Y estos son de cuatro. Bueno, su familia, su señora, sus hijas, todo le han colaborado, o sea, nunca le han puesto problema porque, ay, que yo compré un disco, ¿no? Solamente que hay que bajar el volumen. Ajá. Y aquí tengo este, a ver,